En medio de un hecho de intolerancia fue asesinado un hombre de 34 años de edad identificado como Janer Antonio Olivera Lara. El hecho se presentó en horas de la noche del domingo en la vereda Pinchote del corregimiento del centro. Él fue asesinado anoche por parte de, acá en el corregimiento del centro, fue en un estanco, en el estanco que está ubicado en la plaza comercial de acá del corregimiento. Lo asesinó un muchacho de Campo 16 y hasta el momento está en la fuga. Según información, todo ocurrió en un establecimiento abierto al público donde se habría presentado una riña y otro hombre le propinó una puñalada a Janer Olivera, dejándolo mal herido, siendo llevado a un centro asistencial donde fallece minutos después. Los familiares están pidiendo la colaboración, ya que él no es de acá, él es de la costa y no tenemos comunicación con ninguno de los familiares y él es de una familia muy pobre. Los familiares dijeron que iban a mirar a ver cómo podían llegar porque la verdad ellos no tienen dinero, ellos son muy pobres y no tienen cómo sepultar al Nietzsche. Y la colaboración de las personas de buen corazón que quieran colaborar con el Nietzsche, que para el entierro se necesitan 1,600,000 pesos para poderle dar cristiana sepultura. Según la comunidad, el agresor huyó del lugar y ahora piden la colaboración de la comunidad para poder brindarle cristiana sepultura a Nietzsche, como le decían de cariño. El hecho está siendo investigado por las autoridades.